centro poblado de Puerto Jordán, en Arauquita, se encuentran 200 familias damnificadas por la ola invernal. Se gestiona a nivel nacional las ayudas humanitarias para estas familias afectadas. La Coordinación Departamental de Gestión y Riesgo y Desastre de Arauca adelanta inspecciones en todo el departamento de Arauca por el incremento del invierno. En Puerto Jordán se han presentado algunas afectaciones a algunas familias. Bueno, en efecto, en la actual temporada de lluvias se han venido incrementando los niveles de precipitación, como se ha podido apreciar en los diferentes niveles de las fuentes hídricas del departamento de Arauca. Sin embargo, los municipios han presentado algunos reportes parciales de las afectaciones que se han venido presentando. Particularmente tenemos conocimiento en el municipio de Arauquita sobre el centro poblado de Puerto Jordán y el centro poblado de Bocas de L. Se han presentado algunas afectaciones sobre gran parte de las comunidades que allí se encuentran asentadas. De la misma manera se han presentado algunas afectaciones sobre las islas Bayonero y Reinera, y se encuentra en un grave riesgo también la zona que se del sector de Brisas del Puente del municipio de Arauca. En este caso, pues el departamento viene esperando los respectivos censos que tienen los municipios para poder evaluar y gestionar las respectivas ayudas humanitarias para atender inicialmente a estas familias. De la misma manera, tratar de atender estos puntos críticos que se encuentran a través de operación de Banco Maquinaria Amarilla, como se ha venido adelantando en algunos de los municipios como Fortul. Y pues obviamente determinar a través de los municipios que tienen situaciones de calamidad pública, a través de sus planes de acción, en qué forma podemos coayudar subsidiariamente a atender esta problemática. El coordinador de gestión de riesgo y desastre del departamento de Arauca, Eduardo Portillo, dijo que en el centro poblado de Puerto Jordán, Arauquita, existen 200 familias damnificadas por el invierno. Sí, efectivamente tenemos más de 200 familias en el centro poblado de Puerto Jordán que se encuentran asentadas en el sector del barrio Libertadores y sobre el sector del cementerio, en las cuales pues estamos gestionando la respectiva ayuda humanitaria para poder inicialmente llegar allí a través de ello y articular con el municipio de Arauquita las posibles intervenciones a través de Banco de Maquinaria para que reduzcamos y minimicemos estos riesgos de desbordamiento. Cabe aclarar que la situación que se presenta allí en este punto es compleja, dado que aguas abajo se encuentra el taponamiento del río L, donde tiene más de 11 kilómetros de taponamiento total, donde ya se perdió totalmente el curso del río, y que pues obviamente en concertación con la comunidad no hemos podido dar con alguna alternativa definitiva, toda vez que hay parte de la comunidad que quiere que se canalice, pero hay otra muy significativa que no quiere que se canalice este río. El funcionario aseguró que se evaluó el sector de Peralonso en Arauquita, donde también se presentaron algunas afectaciones por el río Arauca. Bueno, hemos evaluado el sector de Peralonso, donde la Unidad Nacional viene adelantando una importante obra, pero hubo unas afectaciones aguas arriba de esta intervención, donde la misma unidad desarrolló unas obras de emergencia, y pues junto con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Departamento de Arauca venimos acudiendo al Gobierno Nacional para que, bajo el compromiso que adquirió el Presidente de la República en el taller Construyendo País en el municipio de Saravena, se asignen esos 10 mil millones que hacen falta para poder atacar e intervenir la zona alta y de esta manera erradicar toda la problemática que se presenta allí. De la misma manera, con el Banco Maquinaria queremos rehacer unos realces sobre el sector de las veredas El Torno, La Payada y Corocito, y unos rompimientos que se vienen presentando con el fin de que allí se reduzca el riesgo y se minimicen los riesgos de inundación y podamos objetivamente también salvaguardar todo el casco urbano del municipio de Arauca. Los municipios de Saravena y Araujita, que han decretado la calamidad pública por el invierno, se solicitaron las ayudas humanitarias al Gobierno Nacional. Bueno, iniciando con los municipios que tienen la situación de calamidad pública decretada, como son los municipios de Arauquita y Saravena, pues solicitarle al Gobierno Nacional que apoye estos planes de acción específicos que formularon cada uno de los municipios. De la misma manera, evaluar al interior de los recursos que cuenta el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, cuáles son las posibles asignaciones presupuestales que podamos presentar para ello, y pues obviamente, ante las actuales afectaciones que se vienen presentando, hacer una respuesta humanitaria inicial a las familias con el fin de que podamos resarcir y garantizar esa seguridad alimentaria. También se realizan algunos trabajos en el dique perimetral de la capital araucana, porque el río Arauca estaría socavando algunos sectores.